Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el webinar en breve, en unos 5 minutos, ¿vale? Damos 5 minutos de cortesía para que se conecte el resto de la gente y empezamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. La temática de este mes de la Red Emprende está basada en la inteligencia artificial. La verdad que es una cosa que me ha sorprendido mucho porque yo no sabía el nivel, ¿no? El nivel y la capacidad que tenían estas máquinas. Cuando me he puesto un poquitín a indagar sobre la IA, pues la verdad es que he empezado con unas cosas muy simples, pero es que después ya tengo un par de aplicaciones que le están quitando con perdón, la gracia a todo, ¿no? Ahora veremos cómo vamos procediendo en el webinar. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Vale? La inteligencia artificial es una combinación de algoritmos planteados en máquinas que intentan emular las capacidades del ser humano. Eso es más o menos la inteligencia artificial, o sea, crear la inteligencia que tenemos nosotros de manera artificial. Nosotros somos ingenieros y se supone que tenemos inteligencia natural, por eso somos ingenieros, claro. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues a ver, la inteligencia artificial, esta pregunta la podemos plantear también a cómo nos puede ayudar la robótica, o cómo nos hayan ayudado los robots a día de hoy. Antiguamente, en la Edad Media, cuando se construyeron las catedrales, pues los pedruscos que tenían en las fachadas pesaban mucho, subían a base de poleas, a base de fuerza, y claro, con 40 años teníamos a las personas dobladas de la espalda y la esperanza de vida era mucho menor. Una vez estuvieron los robots, las grúas, pues las grúas levantan levantan los bloques, levantan todo,
y pues la gente carga menos peso y tiene la espalda en su sitio. Pues la inteligencia artificial, ¿cómo nos puede ayudar? Pues pensando por nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Que esto puede ser bueno o puede ser malo? Pues no sé, esto ya está el debate ético. Como he dicho, nosotros tenemos que confiar siempre en nuestra inteligencia natural, que para algo la tenemos. Esto que veis aquí es el Behringer Ultracurve 8024. Esto fue mi primera inteligencia artificial. Esto lo utilizaba yo en mis inicios como técnico de sonido a mediados de los años 90. Y es un ecualizador con analizador de espectros que lo que hacía era que con un micrófono de calibraje te sacaba la curva de ecualización del recinto donde estabas. Lógicamente, luego, pues esto es un aparato y el aparato, la electrónica dice una cosa y el oído dice otra. Luego le tienes que hacer unos pequeños retoques. O sea, la inteligencia artificial, pues sí, pues funciona muy bien, te ahorra mucho trabajo, pero claro, una máquina nunca va a pensar al 100% como una persona, ni va a tener al 100% los gustos de una persona, por mucho que lo vayan refinando, de momento, porque después de las cosas que he visto mientras preparaba este webinar, la verdad es que estoy bastante sorprendido. Como he dicho antes, cuidado con la inteligencia artificial. O sea, es una cosa que, lo que he dicho antes, la inteligencia artificial piensa por nosotros y una de las cosas que nos puede pasar es que dejemos de pensar, que pues la verdad que no sería una cosa muy favorable para nosotros. Y la otra que puede hacerte muchas cosas, pero ojo, luego tienes que repasar lo que has hecho. Como os he comentado antes, el aparatejo este venía muy bien, te sacaba una curva de ecualización, pero luego a tu oído no le terminaba de gustar. O sea, siempre le tienes que dar el toque humano. Inteligencia artificial puede estar muy bien para ayudarte en procesos largos. Ahora veréis cómo, por ejemplo, pues nos puede resumir un PDF del BOE, nos puede resumir un PDF de una subvención. ¿Vale? Tienes un tochazo que te tienes que leer, pues te lo resume la inteligencia artificial, pero ojo, luego lo tienes que revisar, porque la inteligencia artificial no piensa como nosotros y a lo mejor te has dejado algún detalle. ¿Vale? Entonces, cuidado, o sea, la inteligencia artificial no somos nosotros. Bueno, y luego, pues después de indagar, he estado mirando y tal una serie de herramientas que nos pueden venir muy bien a nosotros como emprendedores, ¿no? Y a nosotros como personas que tenemos un negociete. Entre ellas, pues la primera que he visto, ya, bueno, como os he dicho antes, vamos a ir. Esta, por ejemplo, es una aplicación muy básica de creación de logotipo. Hay unas cuantas más, pero eran de pago, esta es gratuita. Pero como veis, esto es una aplicación simple en la cual, pues ahora le vamos a poner un nombre y tal, y va a sacarnos un logotipo básico. Pero luego hay otras de pago que, bueno, te dicen, ¿y quieres que pongamos esto en forma de cable pasando por un árbol y tal y cual? Lo único que es, al ser de pago, pues no, aquí no las vamos a ver. Hay miles, ahora luego veremos porque me he instalado cuando lleguemos al asistente, ahí ya, con perdón, se ha perdido la gracia porque ya empezaba a buscar cosas para poner y es como si tuvieses al típico cuñado ahí que te lo dice todo, ¿vale? Vamos a empezar con la aplicación de creación de logotipo, ¿vale? Que es muy fácil. En esta aplicación le decimos, ¿cómo se va a llamar? Perdón, vamos aquí a Luca, ¿vale? ¿Qué va a ser? Pues es una industria de ingeniería, engineering. Perdón. O telecomunicaciones, mejor, telecomunicaciones. ¿Vale? Pues tenemos esto. Nos saca, pues así, logotipos relacionados con las telecomunicaciones. Headlines, tal y cual. ¿Vale? Si eso le ponemos, pues vamos a ponerle, a ver, telecomunicaciones Paco. O telecos Paco. Aquí le decimos más o menos de qué tipo de logo queremos. Continuamos. Pues el color que queremos. Continuamos. Teleco Paco y el eslogan a saco Paco, que me lo he puesto antes para preparar. Vale, pues un teléfono, comunicación y consulting y creatividad. Y ahora nos saca pues unos cuantos logos adaptados a nosotros.
Dado que esto es un webinar, que es una cosa rapidita, no es un curso introductorio, mira, si nos saca ahí logotipos, bueno, ahora ya quiere que nos registremos y que paguemos. ¿Vale? Pero bueno, nos ha sacado una gran variedad de logotipos. Hay también un par de inteligencias artificiales que nos hacen logotipo en 3D dando vueltas y todo, pero bueno, estos ya son de pago y ya, pues quieras o no, requieren otro tipo de webinar. Vale, seguimos con la siguiente, que es durable.co, que es una IA de creación rápida de páginas web. Vale, aquí tenemos la página web, Create Your Website. Es, pues eso, somos de telecomunicaciones. Telecom. Next. ¿Dónde está? En Vetera. No sé por qué me dice que está en Vetera, porque por ejemplo te digo que estoy en Xeraco, en mi pueblo. Tenemos un poco de publicidad. Xeraco, ¿no? España sobra. Xeraco, para que sea más. ¿Vale? Enter your business name. Pues vamos a poner igual, va, Telecos Paco. Aunque me llamo Josep, pero bueno, Telecos Josep. Vale. Y ya está ahora creándonos un sitio, pues más acorde, un banner bonito, un elevator pitch. Tal, luego eso, pues tenemos que editarlo y cambiarlo, pero bueno, añadiendo servicios, él mismo está añadiendo servicios por nosotros. Y ya veis, está mismo, ya se lo está inventando todo. Esto me recuerda cuando estudiaba electrónica en el instituto, que es Teleco Joseph, connected with this tal. Introducing Teleco Joseph, vale, aquí pondríamos una introducción, nos ha puesto, pues eso, antenas, porque es el Teleco, clientes, todo esto. Teleco, email business in Xeraco, esto lo tenemos, pues eso, lo tenemos que cambiar a nuestro idioma, pues yo lo pondría en valencia o en castellano, o como queramos, pero bueno, nos ha creado una web que luego la subimos a nuestro servidor. Tenemos aquí también para perdón, para las redes sociales, que ya se puede editar y cambiar. Y nada, en nada tenemos hecha nuestra web. Como os decía, esto va generando, me recuerda mucho cuando se habla electrónica digital, que nos decía el profesor que, claro, depende del número de bits, pues cuando pasabas una canción de analógico digital, pues se iba inventando los datos. O sea, pues a esto nos pasa igual. La inteligencia artificial lo que no sabe lo inventa y intenta hacerlo lo más práctico posible. Pero, claro, yo estudié el cambio de analógico digital en el año 95 y ahora pues hace ya casi 30 años de eso. Pero para que veáis cómo ellos mismos van creando todo. Asistente de IA. A partir de aquí es cuando ya digo, bueno, aquí ya he perdido la gracia. Me he instalado a Mónica, ¿vale? Que podéis, es mónica.im y os lo podéis crear como extensión de Chrome, como extensión de Edge, aquí lo tenemos. Y bueno, cuando lo tengo aquí, me lo he puesto aquí, más que nada porque todo lo que le pido ahora, ¿veis? Le he preguntado, voy a pedir otra vez, dibujar un plano en AutoCAD, ¿vale? Pues se pone Mónica a decirme, abre el AutoCAD. Crea un nuevo archivo, selecciona la pestaña Inicio, elige la opción de línea para dibujar, utiliza las herramientas, agrega una herramienta, o sea, bueno, es que ya me ha dejado anonadado porque ya me ha dejado casi los pasos que tengo que hacer. También pues le puedo preguntar a GPT-4, bueno, lo único que esto pues lo tengo que actualizar y conectar, a partir de eso son opciones de pago, pero es que si veis ya, me he puesto un cuñado, con perdón de los cuñados, en el Google. O sea, muchas cosas. Por ejemplo, pues, un plano de una casa de una planta en AutoCAD, ¿vale? Pues Mónica, ahora está, ¿cómo puedes crear un plano de una casa? Puedes. ¿Es posible modificar un plano? Es que ya Mónica de por sí ya está pensando por mí y asistiéndome en todo. Pues abrir una cuenta o darme de alta como autónomo. ¿Ves? Ahora Mónica se dice, ¿cómo dar de alta con autónomo? Pues se pone, para darte de alta como autónomo debes, ¿qué documentos necesito? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? ¿Cómo? Vamos, Mónica ya de por sí me está buscando.
Si ahora le digo, pues una de las aplicaciones, pues quiero viajar, perdón, le pongo aquí, pues quiero buscar un viaje, ¿no? Pues viajar a Madrid desde Seraco en tren el día 4 de noviembre, por ejemplo. ¿Vale? Pues, ¿cuánto cuesta el billete? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto hay descuentos? O sea, ya está diciéndome el precio del billete del tren entre Xeraco y Madrid, puede variar dependiendo. Él ya mismo me está preparando todo. Antes, solo me salía el buscador de Google y ahora tengo a Mónica ahí que parece ahí un cuñado diciéndome todo lo que tengo que hacer. A partir de ahí es cuando yo estas aplicaciones y las otras, yo digo, ¿yo para qué he estudiado? Porque esto, yo digo que a la larga es peligroso porque cada vez pensamos menos. Pero bueno. Resumir PDFs. Esto, por ejemplo, sí que la veo más importante. Tenemos la aplicación Resumer, a la cual previamente le he cargado el BOE de hoy. ¿Vale? Y el BOE de hoy, pues hablaba de las pruebas físicas de la Guardia Civil, ¿vale? Entonces, si yo le digo palabra clave, pues pruebas físicas. No, pruebas, ¿vale? Me resume el documento al 60% con lo que pone pruebas. Si estuviésemos, por ejemplo, a ver si pone, por ejemplo, artículo, ¿vale? El artículo, pruebas y artículo. Pues ahí ya me lo resume con todo lo que pone pruebas, el artículo y tal. Si estuviésemos, lo que no he encontrado ahora, ningún BOE así que trate de subvenciones, pero si estuviésemos en un BOE o un diario oficial de alguna comunidad autónoma y tal, o de la provincia, un boletín oficial de la provincia, en el cual sale una subvención o en el cual sale una licitación, pues sí que le podemos decir plazos, entrega, todo esto, pues estas palabras clave, pues te las saca y vas aligerando, no tienes que leer todo tu chazo, aunque es lo que digo yo. Piensa que estás confiándole todo al resumen. O sea, muchas veces el hecho de leértelo tú o de tener un asistente personal y no virtual para leértelo, pues la cosa puede cambiar. También esto es gratis y un asistente personal te cuesta dinero, pero bueno, el resultado de tu trabajo también depende de la cosa que quieras hacer. Y bueno, la otra cosa que he encontrado, muy, muy básica también, es un generador de contenido, el AIFI, no confundir con las Airfryer, que ahora también vamos a hacer un ejemplo del AIFI. Antes de eso, pues comentaros que tenemos muchísimas más, lo único que claro, esto es un webinar corto, hay muchísimas más herramientas de inteligencia artificial, ¿vale? Como ahora tenéis Mónica, que se ha instalado a Mónica en su Chrome. Pues si quiere, por ejemplo, vamos a ver, vamos a preguntarle a Mónica cómo puedo. Vamos aquí a Mónica. Perdón, aquí, decirlos, vamos a decirle que quiero quitar un fondo de imagen, por ejemplo. Pues Mónica nos va a decir cómo quitar un fondo de imagen. Hay varias formas, alguna herramienta. ¿Hay alguna herramienta de quitar fondo de imagen? Preguntar. ¿Vale? Y el servicio tal, tal, tal. ¿Vale? Ya te la saca. Existen herramientas en línea, ya. Mónica, la verdad que te ayuda a buscarlo todo. La inteligencia artificial, entre todas estas cosas, nos puede ayudar también, pues, a hacernos, por ejemplo, una foto corporativa como toca. Si a lo mejor tenemos una foto que nos gusta, tenemos una foto que estamos en un fondo bien y nos queremos poner, pues mira, estamos en un fondo aquí y tal, en una obra, pero oye, no he puesto el casco y esta foto no debería ponerla. Pues mira, pues hazme una foto, ponme el casco. Y tira para adelante. Pues todas estas cosas también, para esas cosas también hay muchísimas aplicaciones. Como os he dicho, que también hay para darle vuelta al logo, de todo. La siguiente aplicación, y a la última así interesante, es el asistente personal AIFI, que la verdad es que me he quedado, o sea, de hecho estaba haciendo la coña ahora con mis compañeras que tenemos el foro Telecos, y le dije, vamos a crear el guión y vamos a crear un discurso para la decana y todo. Y esto, pues AIFI es una cosa que puede desde escribirte una carta de amor, una carta de recomendación. O sea, he probado, mira, carta de amor a, por ejemplo, Marta.
a Marta. Y aparte le podemos decir que es rubia, con ojos azules y alta. Pues ala, ahora se pone, mi querida Marta, hoy me encuentro aquí con el corazón lleno de amor y emociones, vamos. Aquí esto en su día lo hubiesen tenido Rosalía de Castro y todos los del romanticismo, pues a lo mejor nos hubiesen suicidado, o sea, a lo mejor todo, nos hubiésemos perdido unos creadores literarios brutal. O sea, cada momento a tu lado es un tesoro, quiero que sepas, vamos, un poquitín melodramático. También podemos hacer, pues, una declaración responsable, responsable de reforma de local, ¿vale? Por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid, pues muchos trabajos con una declaración responsable del ingeniero del propietario sirven. Pues mira, aquí tendríamos el formulario que nos lo deja tal cual. O sea, con cuatro párrafos, estimado, pues, autoridad competente, señor ingeniero del Ayuntamiento de Móstoles, me dirijo a usted para presentar la declaración responsable, a continuación, pues, descripción del local, dirección, pam, 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 uso actual, cumplimientos, pam. Voy ahora a ser un poquitín más osado y voy a ponerle proyecto de ICT, edificio 8 viviendas en Gandía. El objetivo de este proyecto, alcance del proyecto, análisis del diseño de las infraestructuras. Vamos, que ya se ha sacado la carrera de Teleco con todo lo que nos va, con todo lo que nos va sacando. Vale, esto sería más o menos el para un presupuesto, pero ya, como veis, pues sabe más casi que nosotros de Teleco. Otra cosa que podemos hacer, pues nos puede crear un documento muy válido, por ejemplo, para reclamación, factura impagada. Estimado, tal, espero que esta carta se encuentre bien, me dirijo a ti. Vale, aquí como veis es muy amable. Se pone en plan el mérito de la caridad. Y luego pues tenemos pues una carta de ultimátum. Esta ya más un poquitín. Reclamación, factura impagada. Vale, ahí ya se pone un poquitín más fuerte. A pesar de nuestras comunicaciones anteriores y tal, aunque es muy suave, aunque es muy suave, no le manda a nadie a partir las piernas ni nada. Espero sinceramente tal, porque pues estoy amenaza y ahí no lo genera. Amenaza, cobro factura y me dice que esto no lo puede generar. También, pues, imagínate que voy a hacer, pues, mira, carta de presentación. Y voy a poner de mía, estudi. Alvarado, ¿vale? Estimado tal, me dijo usted para presentarle el estudio de ingeniería Josep Alvarado, una empresa dedicada a brindar servicios de ingeniería de alta calidad y soluciones técnicas innovadoras. Vale, pues mira. Vale, incluso muchas veces, si nos queremos hacer nuestro, pues, nuestro spot publicitario atentamente, Josep Alvarado, estoy ingeniero Josep Alvarado. Si nos queremos hacer, pues imagínate que dicen, ¿por qué debo de contratar a Josep? Pues, carta de carta de recomendación estudio mayúscula no,
Pues ahí ahora se pone, pues estimado tal, complace escribir esta carta de recomendación, el apoyo al estudio y tal. El estudio ha demostrado un profundo conocimiento técnico. Vamos, habla de mí casi mejor que mi madre, ¿eh? Esto ya es una cosa que, vamos. Otra cosita que podéis utilizarlo, pues también pues enviar un correo promocional. Esto está dejando, os hice hace poco el webinar de copywriting y esto, pues mira, con esto ya nos hace falta. La carta me dirijo a ti para presentarte una opción de promoción que tenemos. Pam, 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 ¿veis? Con esto incluso os podéis hacer documentos tipo, ¿vale? Esto os puede ayudar mucho porque podéis hacer documentos tipo. Y podemos generar muchísimas cosas más, o sea, cosas que se nos ocurra. La declaración responsable, pues declaración responsable en vez de local, pues vamos a ponerle reforma peluquería con electricidad. De calración, pero bueno, la declaración responsable a continuación, descripción del establecimiento, proyecto de electricidad, de proyecto de electricidad, de registro cualificado, se cumplirá la normativa, tal, 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 documentación adjunta, todo, o sea, es que nos puede generar plantillas que luego pues nos pueden servir para nuestro uso. Y nada. Deciros que sí, que hay muchísimas más herramientas de inteligencia artificial. Y lo que os digo, os recomiendo que siempre verifiquéis la inteligencia artificial con vuestra inteligencia natural, que como eso no hay nada. Y para algo somos ingenieros. Y bueno, después de daros el tostón y de jugar un poquitín con el asistente, vamos a abrir el turno de preguntas. A ver, voy a abrir el chat un segundo. A ver que no encuentro el chat. Preguntas. Vale, preguntas. El chat. Vale, si tenéis alguna pregunta. Ver, estoy mirando preguntas y en el chat no veo ninguna pregunta. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo webinar de la Red Emprende. Y como os digo, la Red Emprende, estamos para ayudar a los colegiados y colegiadas que tenéis un negocio, tanto vuestro despachete de ingeniería como vuestra pequeña empresa de telecomunicaciones o de instalaciones. Y estamos para ayudaros en todo tipo de trámites, en todo tipo de subvenciones, incluso a mejorar vuestro negocio. Si tenéis alguna duda, si queréis que os incluya en el grupo de WhatsApp, pues me mandáis un correo a redemprende@cuidete.es y estaré encantado de atenderos. Buenas tardes y hasta el siguiente webinar.